también registrados en las últimas horas. Las víctimas en este caso de este hecho de inseguridad son las damas salesianas, Jorge. Sí, Vanina, sí, Martín. Como ustedes señalan, continúan produciéndose episodios delictivos en la ciudad de Río Cuarto y concretamente con aquello vinculado a daños y robos. Y en esta oportunidad nos hemos llegado hasta este edificio que ocupan desde el año 96 la Asociación de Damas Salesianas de la ciudad de Río Cuarto. Espacio que está ubicado en la calle Sarmiento 2680 y que ha sido lamentablemente blanco de un robo ocurrido en las últimas horas. En este lugar hay integrantes de la comisión directiva, pero también aspirantes que dictan distintos cursos y a diario concurren unos 100 niños para realizar distintas prácticas. Cabe señalar que nunca les habían ingresado a robar, sí habrían sufrido algún destrozo de algún vidrio, tal vez algún otro elemento, pero en esta oportunidad ingresaron y sustrajeron distintos elementos. Todavía las directivas no han efectuado una evaluación de cuánto se han llevado, cuánto sería el monto requerido para reponer lo sustraído como también los daños producidos. Lo cierto es que llegamos hasta este edificio de las damas salesianas, ¿para qué? Para hablar con las integrantes de la comisión directiva y que ellas mismas nos cuenten cuáles son los daños y qué elementos les han robado. Vamos a charlar. Mucho forcejeado, mucho roto, vidrios rotos, y después también nos hacía, vimos que faltaba la televisión, faltaban las dos pavas eléctricas, las batidoras, todos los muchos elementos de cocina, que acá se dictan talleres de cocina para, o sea, gratuitos para la comunidad y para los niños, así que realmente fue muy triste. Y es la primera vez que entra alguien al lugar. Siempre ha habido, este es un espacio que nosotros decíamos, como Don Bosco quería, porque ese es nuestro carisma, que el espacio verde, esta plaza pública, que en realidad es privada, pero pasa a ser pública, es de todos, y que si alguna vez encontramos un vidrio roto puede ser por un pelotazo de los chicos, y eso no lo lamentamos, sino que es un espacio para que ellos jueguen, pero esto realmente nos hizo muy, muy mal. Y la idea era ayudar en este momento de pandemia, ya que los niños y sus familias no pueden estar asistiendo al lugar. Venimos un grupo de salesianas, de las más jóvenes, porque el resto, dada la situación, no puede venir, y estábamos cocinando y le dábamos la vianda. Estábamos cocinando para más de 100 personas que todos los miércoles venían y retiraban la comida que les preparábamos con fruta, postre, mermelada, cosas que nos daban para los chicos, se los estábamos entregando semanalmente a la familia. Pero ahora nos vamos a ver imposibilitadas. Nos ha producido una gran tristeza, una gran angustia, un gran dolor de ver este desastre que en 24 años que comenzamos con esto, es la primera vez que nos pasa. Y de repente encontrarnos con esto nos da mucha, pero mucha tristeza, mucha tristeza.